Usted necesita para el relleno de malvaviscos 200 gramos de malvaviscos, obviamente, 100 mililitros de leche, 150 gramos de crema, una taza de leche en polvo, una cucharadita de goma, tragacanto. ¿Qué será eso? Bueno, chocolate. ¿O qué quiere tragacanto, rapaz? Goma tragacanto, nosotros que trabajamos con la repostería, utilizamos para dar un poco de elasticidad de algún producto. Ah, esto sirve. Sí, este en todos lugares, repostería sirve. Tragacanto. Goma tragacanto. Acá, Chiche. Ya. Métemelo. Dice que habilidades de malvisco, ¿no? ¿O qué? Malvisco. Marshmallow. Ya. Yeah. Blanco. Marshmella. Y acá tenemos leche caliente. ¿Leche caliente? Sí. ¿Y? ¿Leche en polvo caliente? No. No. Leche potas, no, solo leche. Es que como tú toques la leche en polvo. Sí. Pero acá necesito todo agregar. Leche normal. Liquida en polvo. Necesitamos. Digo, ah, caliente. Necesitamos digerir esto. Y eso sirve para derretir el malvavisco o marshmallow. Marshmallow. ¿Por qué tiene que estar? Para que entre en el corazón. Sí. En el corazón del gordito. Ahí acá vamos a poner un poco los microondas, porque para ayudar un poco a facilitar. Claro, o al horno también. Y en un momento vamos a la cáscara de chocolate, que así. Para el molde. Para un molde. Ahí acá, ya tenemos. Acá necesitamos de un molde. En todas las casas de repostería se vende. Siempre venden eso. Siempre vende eso. Ahí aquí. Claro. Igual tiene otra forma. Exacto, ¿no? Tiene de en forma de huevo, de todo. Pero como el día de enamorado mañana, así que búsquese el de corazoncito. Sí, bueno, esto hay que limpiarlo con algo. Usted sabe que chocolate no se puede ver agua, ¿no? No. No se puede. Acá tenemos. Acá tengo unas marcaciones, una línea. ¿Ya? Hasta esta línea vamos a poner los chocolates. Ya. Mira, tengo una marcación. Hasta esta línea que sí. Está acá. Bueno, acá, lo que le decía es que no tiene que tener agua y estar completamente seco y limpio. Acá ponemos hasta la línea que tiene. Ya. ¿Y luego qué hacemos? Sacamos los aires. Ya. Lo bueno de este modo es que ya tiene la parte de silicona. Entonces no necesita moverla. Hay aquí. Y lo apretamos. Apretamos. Y ponemos para resfriar. Ah, lo que es la ciencia, ¿no? Sí, resfriamos por 3 minutos solo para secar. Ya. Ya. Y así se sale. Claro, esto garantiza que toda la pared tenga el mismo grosor. Sí, exactamente. Entonces no tiene diferencia. No. Y bueno, no se olvide hacerle bien el empujoncito porque... ¿Qué pasa cuando tiene una burbuja de aire? Para sacar la burbuja de aire, porque parece que da liso, así, hermoso, los chocolates. Bonito. Si no queda un hueco, digamos. Sí, exacto. Acá tenemos Esa canción me encanta. Ya tenemos nuestro marshmallow. Ya. Dime la licuadora y la batidora. Después voy a averiguar cómo se llama esa canción. Lo que trata se llama Falamansa. Falamansa. Exacto. O sea, falamancito. Exacto. Falamanso, dice. Acá ponemos en la batidora. Ya. Los marshmallows ya derretidos, disolvidos. Poneme la velocidad. ¿La velocidad? ¿A qué velocidad más? Máxima. Máxima. Porque necesitamos un poco. A toda mecha, como quien dice. Sí. Necesitamos que enfríe un poco. Está tan rápido que está humeando. Sí. Luego agregamos la goma tragacanto. Para que elastice más. Sí. Tragacanto. Es un espesante. Sí. Claro. Para que se haga como la ligartica o el resorterón. Los toques de siempre de Lupe Bolos. Leche en polvo. Leche en polvo. En polvo. Qué bonita letra esa, ¿eh? ¿Quién habrá sido? Y acá tenemos crema chantilly. Tiene que estar bien fría. Ya. Oye, pero hay un choque de temperatura acá. Está caliente. Exacto. Y la crema chantilly fría, casi gelada. Exacto. Y batimos. Oye, ¿qué provoca este choque de temperaturas entonces? Para que se espese más rápido, tipo, está caliente y frío. Claro, como le pusiste el otro coso, el traga no sé qué. Traga canto. Eso para que sea elástico. Se fría, se vuelve elástico y entra directo al corazón. Acá lo batimos por más o menos unos 3 a 4 minutos. Ya. Y dejamos después descansar. Ya. Y se queda entonces así. ¿Me voy un rato descanso? No. Sí. No. Y se queda así, después del descanso. Ya, esta es la textura que hay que buscar entonces. ¿Eh?
Entonces, tiene que bater acá por 4 a 5 minutos. Ya. Ya. Entonces, aquí agregamos una parte y una. Quiero te probar. Quiero. La otra parte. Oye, Lupe, y si uno quiere también puede agregarle aquí alguna sorpresita, por ejemplo. Si puede agregar, si quiere agregar frutillas, si quiere también agregar chocolate, si quiere agregar crema de avellana. Algunos de esos toppings que le pone uno, ¿no? Yo le pondría un poco de leche condensada para que cuando salga así sea como la sangre blanca del corazón de chocolate. Ahí aquí, juntamos los dos bases. Ya. ¿Y cómo lo uno? Aquí. Ahí tenemos, y tenemos que pegar. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. No vaya a ser que lo rompa, ¿no? Porque y cierta presión. Muy aquí, bien. Ahí. Para cerrar. Oye, qué buen pulso. Y esto sí. Lo dejamos ahí, pero bueno, por ahí yo, digamos, no tengo la paciencia, el conocimiento o la habilidad para hacerlo. ¿Te puedo encargar dónde? Sí, sí puede. Y mi número de WhatsApp es 7660-4070. Ok. Y acá hacemos así. Parece que para darle textura. Digamos, ¿no? Muy bien. Nosotros vamos terminando a hacer este delicioso corazón de chocolate para el día de los enamorados. Como una alternativa para que usted la enamore más todavía a su pareja.